bienvenidos a un nuevo episodio de Danca por el Mundo. Yo soy Danca y mi sueño es recorrer todo el mundo. Pero de momento estoy en Buenos Aires, así que les voy a mostrar lindos lugares de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en el Museo Larreta, en el barrio de Belgrano, así que acompáñenme a recorrer este lugar. Fue la casa del famoso escritor y coleccionista Enrique Larreta. Dentro del museo hay obras de arte español que aluden al siglo de oro del arte español, además de obras de literatura, además de obras correspondientes a la literatura, cultura y teatro de España. Que voy a confirmar, porque no quiero decir pavadas, pero me parece que este es el jardín andaluz más grande que hay en Buenos Aires. Vamos a ver que me confirme el amigo. Eso. En la descripción del video les dejo toda la información correspondiente a las entradas. La misma cuesta para los residentes argentinos 50 pesos, pero los días miércoles es gratis, así que aprovechenlo si pueden. Y otra cosa que les quería comentar es que el Museo Larreta que estamos visitando hoy, junto con otros museos de la ciudad, decidieron abrir sus puertas para aquellos maestros y artistas que necesiten brindar sus clases y no tengan un espacio. Así que este museo, como el Palacio Noel que hemos visitado con este canal, les dejo el link acá arriba por si no lo vieron, abren sus puertas para que estas personas puedan dar clases al aire libre en espacios abiertos. Así que es muy interesante esta convocatoria y también si les interesa les dejo toda la info acá abajo en la descripción. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si les gustó, déjenle un me gusta, comenten abajo si vinieron acá o si les gustaría conocer este lugar. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Así que nada, hasta la próxima. Los dejo con algunas imágenes del Museo Larreta.
finalizar su visita al museo con una rica merienda, les cuento que a la vuelta de la entrada principal sobre la calle Vuelta de Obligado, tienen varias opciones para elegir.